Hola, buenas noches. Ahora sí, creo que no me estaban oyendo en Zoom. Creo que ya, ahora sí me tienen que estar oyéndome. Ahora sí, ya nos dice Yuri. Sí. Mándame me aviso esto por acá. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Acá nos dice Yuri. Ahora sí hay audio. Perfecto. Buenas noches. Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo están? Por acá un saludo a Ever. Muy buenas noches, un saludo para ti, Kevin. Hola, Rafa, buenas noches. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas? Mercados tan volátiles hoy con el tema de Powell, ¿no? David por acá, conectándose con nosotros. Qué bueno tenerlo por acá. David, ¿cómo vamos? Diego desde México, un saludo para ti también. Espero te encuentres muy bien. Juanda, ¿cómo vas? Qué bueno tenerte también por acá. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, muy volátil todo, el dólar, los índices. El dólar estuvo bien volátil, bien volátil. La mañana transcurrió alcista para los índices y después, bueno, sube menos 2% y terminé el día más 1. Bueno, súper bien, súper bien. Terminaste positivo en un mercado absolutamente volátil. ¿Cómo ves el mensaje de Powell? Bueno, Marco, precisamente eso es un tema muy interesante que vamos a hablar hoy, porque por supuesto ocurrieron bastantes cosas durante la apertura. Lo que dice Powell, ya digamos que por fin habló de la inflación, o sea, ya digamos está diciendo que mantener la inflación en 2% por supuesto supone un reto de tipos de interés. Esto generó confianza inversora en plena apertura. Generó una confianza. Eso, el índice del Standard & Poor's empezó a subir brutal y a la media hora empezó a caer. ¡Wow! Fue una cosa impresionante. Lo mismo, el oro marcó una cola de techo que ahora podemos ver. Bueno, en fin, qué bueno, Juanda, me alegra muchísimo. Hola, Hendrix, ¿cómo estás? Por acá nos dice Ever, los mercados parecían una montaña rusa, subió y bajó el oro y la plata. Sí, el oro, yo hoy estaba buscando una oportunidad de inversión hasta que pues vi la volatilidad. Ahora la revisamos bien, ¿listo? Pero van a ver que fue una cosa de locos. Desde Perú, Marcus, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué bueno tenerte por acá. Hola, Sebas, ¿cómo ves el oro? Vamos a verlo, Tomás, vamos a verlo. Claro que sí. Buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a leer el aviso legal y de riesgo. Recordemos que entonces operar con contratos por diferencias, CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero, simplemente con propósitos educativos. Vámonos al oro directamente, vamos al oro. Miren esto, absolutamente lateral. Ah, bueno, empezó a subir, a marcar una subida. Yo dije en esta subida, wow, esto se va a ir, se va a ir, se va a ir. Y después, pues marca esa fuerte cola de volatilidad, respetando la resistencia fuerte que tiene en el 1952. Potente, potente. Buenas noches, Master. Me ha perdido algunas clases en directo, pero ah, bueno, no te preocupes, Tito. Qué bueno, igual tenerte por acá. Bienvenido. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Parece que le están dando gasolina al mercado americano. Sí. La verdad que sí. La verdad que no lo detiene nadie. Además que lo que hace el mercado es increíble porque generalmente una vela de rango amplio en la mañana nos indica una fuerte caída y ni siquiera con esas velas de rango amplio está ocurriendo. Entonces, pues eso muestra que. Ahora, si ustedes se dan cuenta, generalmente. Cuando, o sea, la correlación del oro y los índices, y lo mismo el del índice, el VIX, ¿listo? Siempre son unas correlaciones completamente alineadas a que si el uno sube, el otro baja. Los mercados generalmente están terminando al alza, el VIX también y el oro también. Es una cosa, la verdad, es algo que a mí me parece increíble. Hendrix nos dice que está en compra en CAD Yen. Wow, qué bien. Qué bien, subió súper bonito, muy bonito el yen. El yen, bueno, este claro, miren, aquí cayó fuerte. Yo me acuerdo el CAD yen, sí, me acuerdo en plena apertura. Después se pegó una subida bonita. El dólar estuvo supremamente, uy, no, una volatilidad, subía, caía, no, era impresionante la verdad ese dólar.
Yo pensé que iba a terminar la jornada alcista, bien, la verdad, esperaba esa corrección para los índices, pero no sé yo. Ronald, bienvenido, buenas noches. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas? La verdad, Powell con su discurso hizo que, la verdad, ¿qué pasó? La interpretación del mercado, pues para los índices americanos, para el Standard Poor's 500, simplemente fue, bueno, no sé, una interpretación en la mañana alcista, podemos verlo acá. Una mañana alcista, después hubo una, esta vela de rango amplio, me decía a mí, por fin, se viene la corrección y el dólar arriba y nada, volvió, estuvo difícil, la verdad, la sesión de hoy estuvo complicada. Técnicamente se puede justificar la subida de los índices. Técnicamente sí, pues claro, digamos que ya rompieron sus máximos históricos en el 3.231,88. Si esta vela de agosto, que recuerden que pues, nos queda ya mañana, y esta vela del marco mensual parece que va a cerrar así, pues tendríamos el cierre perfecto porque consolidaría en máximos históricos con vela de rango amplio y eso es perfecto, ¿vale? Hola Omar, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Vale? Entonces, digamos que los índices americanos, pues por supuesto, necesitan ya una corrección urgente, urgente, pero bueno, no sé si la vayan a dar mañana, viernes. La verdad, puede que mañana sigamos teniendo un impulso alcista. A mí me gustaría ya verla, es que miren esto, ya esto, 3.493. Wow, es ya demasiado. Todas las empresas están en una cotización increíblemente alta. Hay muchísimas empresas que cotizan tanto en el Dow, en el Nasdaq o en el SPY, que pues ya superaron sus máximos históricos. Y bueno, esto está muy curioso porque yo creo que ya todos estamos esperando esa corrección. No sé si es que están esperando a que el Dow sea el nuevamente alcance sus máximos históricos, ¿vale? Yo creo, tal vez eso es lo que están esperando los índices. Ya fíjense que las sobrecompras y la extensión en vela se hacen cada vez más evidentes, pero bueno. Por supuesto, vender en estos momentos no es una buena opción. Denis, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues Luis, digamos que en parte sí. Por ejemplo, hoy los subsidios por desempleo, el pronóstico era 1.000.000 y salió 1.000.000. Pero recordemos también que lo que decía Babson, finalmente los datos económicos están muy por detrás de lo que hace el mercado. El mercado es el verdadero barómetro. Y si nos fijáramos en los datos económicos, entonces cuando en abril tuvimos esos fuertes NFP, pues la crisis mundial, los índices estaban en recuperación por simple impresión de dinero. Hola Luis, ¿cómo estás? Pues, ¿qué opino? A ver, por acá les tengo la noticia. Powell dice que la Fed buscará una inflación que promedie 2% a lo largo del tiempo. Esto, claro, ¿qué significa promediar una inflación al 2%? Pues claramente entrar con reducirlas, yo no creo que las vayan a reducir de 0.25, dejarlas como el Banco Central Europeo en cero, o incluso entrar a negativo como lo hace Suiza, no creo que eso vaya a suceder, la verdad eso es muy complicado que suceda, pero por supuesto esta noticia que generó un impacto económico alcista en la apertura, pero también genera dudas, porque todos, créanme que los inversionistas que están, valga la redundancia, invirtiendo en estos momentos, también dicen, oigan, esperen un segundo, porque es que el mercado también presenta extensión y estamos ante una, digamos, una situación que no se esperaba, la recuperación coronavirus. O sea, el coronavirus hace con los índices bursátiles, pues podemos ver la caída del Dow Jones. El Dow Jones alcanza en volatilidad. A ver, no, yo no sé, yo no sé ni cuántos pips se dan acá, pero esto es una caída monstruosa, ¿vale? Y en recuperación ya va a volver a los máximos históricos, ¿vale? El índice, bueno, obviamente el índice de industrial más importante del mundo, ¿vale? Esto es completamente, digamos, extraño para la mente de un analista, lo que está sucediendo. Simplemente lo que yo creo, mi pronóstico antes de la, pues más o menos en pandemia, cuando los mercados estaban recuperando y, no, y seguían en recuperación, era que agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, es decir, el segundo semestre de 2020 iba a ser la caída. Pero hasta el momento estoy fallando en mi pronóstico, claro, todavía me queda mucho. Por supuesto, el tema de las elecciones también dificulta bastante. Aquí lo que nos dice Marcos, el PIB, es que no, es una situación donde los datos económicos no pueden respaldar digamos, esta subida.
Lo que no me gustó de los fundamentales es que el PIB sigue por menos 30%, eso es alarmante y esto no genera confianza completamente, Juan. Así es, un aspecto fundamental de la economía de un país es su Producto Interno Bruto, su Gross Domestic Product en inglés, y salió pues, el dato de menos 30% que nos comenta Juanda, pues nos hace ver claramente que esta situación de subida, además que no es la subida, ¿saben? Porque la subida no importa tanto, es la manera tan brusca en la que sube. Es que sube con velas de rango amplio. Fíjense, por ejemplo, comparemos una subida tradicional, un rally con velas normales, ¿vale? Un mercado alcista, mínimos mayores, un mercado completamente normal. Una, dos, tres, cuatro, esta sería la quinta vela de rango amplio presentada en una recuperación post-coronavirus. Es muy difícil. Hola, High Four. Hola, buenas noches. ¿Me podrías explicar cuánto es el valor que se paga cuando se entra en los índices? Es que no entiendo el valor que aparece, como en el Nasdaq que aparece 260. Bueno, es que mira, cuando tú entras en los índices, por ejemplo, entras en el Nasdaq, tú tienes que negociar los valores. Bueno, no sé en qué plataforma estés. Por ejemplo, en Tickmill, tú la vas a negociar, te aparecen por lotes, ¿no? Aquí necesitas negociar unidades enteras. Un lote, dos lotes, tres lotes, cuatro lotes, cinco lotes y así sucesivamente. No sé si de pronto, si estás en otro broker, te aparezca otra unidad. No, o no sé. ¿El Brent? ¿Estás refiriéndote, Luis, al petróleo de referencia Brent? A ver, pues recuerda que el petróleo, el crudo, tiene dos referencias, el inglés, el Brent, y el americano, que es el XTI o el WTI, que bueno, esto fue por lo de la crisis y demás que lo cambiaron, ¿vale? Pero es el mercado de los energéticos y por supuesto se negocia a través de el futuro, ¿listo? Se negocia a través del futuro, pero son cotizaciones absolutamente similares. No sé si está funcionando todavía. Sí, creo que el Brent no tuvo problema. No cambiaron la cotización porque el WTI sí. Mire, acá aparece Trade Close. Hola David, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bienvenido. Listo. Entonces, bueno, Nasdaq también en máximos históricos todos los días. Esa vela que parecía, yo la verdad, después de esa vela incluso me iba a ir, me quería ir corto. En el ETF del Standard Poor's tenía ganas de buscarle una venta, pero nada, qué mercado tan con tanto engaño, mejor dicho. Miren el franco suizo en una hora. Miren esto, miren esta volatilidad. Dios mío, yo creo que esto sacó a mucha gente, tanto compradores como vendedores. Vamos a ver el yen. Yen, bueno, el yen subió súper bien el dólar yen. Yo sí lo vi subiendo, pero con el canadiense iban a la par. Después el dólar contra el canadiense se devolvió. Bueno, estuvo complicado, la verdad. Complicado, complicado. Hubo activos que se movieron bien, ¿sí? Hubo activos que, por ejemplo, como el dólar yen se movió bien, ¿listo? Las dudas que genera el discurso de Powell, ¿consideras que llevarían a regresar el terreno de los 2000 al oro? Ah, ok, al oro, ok, al oro, al oro. Bueno, el oro, yo la verdad hoy también lo quería comprar. Técnicamente hablando, me gusta el activo, por lo que ya hemos comentado, que está en una línea de tendencia, que este fallo de hombro, cabeza a hombro, me gusta bastante. El tema es que necesito, lo único que yo necesito para comprar oro es que supere el 1952. Por encima de ese nivel y por supuesto que consoliden y no haga una cola de techo, o sea, no, que no sea volatilidad, me gustaría bastante. Muy buena pregunta, Luis. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre US30 o US500 en el broker Tickmill y el SPY de la bolsa de valores? Vale. Cuando tú negocias en Tickmill, tú negocias el CFD. ¿Listo? Estás negociando el contrato por diferencia del índice, del futuro del índice. El futuro del índice es el SPY, el Standard Poor's 500, lo que en el ETF sería el SPX. Cuando tú negocias, por ejemplo, en el mercado de acciones, vas a negociar, quieres negociar directamente el Standard Poor's 500, por ejemplo, en una cadena de contratos de opciones, negocias el SPY, que es el ETF, ¿vale? No el futuro, sino el ETF. Mejor dicho, en Tickmill negocias el futuro, ¿vale? Del índice y en el mercado de accionario negocias el ETF del mismo índice. Dos instrumentos financieros similares, pero que tienen diferencias. Hola Mauricio, pura vida para ti también.
En Tickmill, entonces, claro, lo que tú haces, por supuesto, es, haz de cuenta que en Tickmill, cuando tú vas a negociar, por ejemplo, tú quieres abrir una negociación alcista en el Standard & Poor's, te vas a Nueva Orden, es como si estuvieras haciendo una réplica de lo que pasa en el mercado de futuros, ¿vale? En los futuros del índice bursátil como tal, los contratos futuros. Ya en acciones estás negociando directamente el ETF, que sus siglas son SPY, SPY, o por ejemplo el Nasdaq, que es el QQQ, ¿listo? Esas son las diferencias cruciales, digamos, que tiene el mercado OTC, el mercado al contado, con el mercado de bolsa de valores en acciones, ya cuando hablamos de ETFs. Por eso, cuando uno quiere negociar en el mercado de futuros, el Standard & Poor's 500, el contrato estandarizado es muy, pero muy costoso. Yo les contaba que podría costar hasta 50 mil dólares. Eso es pues claro, imagínense, están negociando el conjunto de empresas más líquidas del mundo. Por supuesto, son bastante. Consulta, cuando llega la hora de negociación de SPY, ¿cuál es la diferencia entre US500? Cuando llega la hora de negociación. Vale, le acabo de responder, Marco. ¿Vale? La diferencia entonces es US500. Es el CFD del futuro, SPY es el ETF. Fernando, corrección en tiempo, me refiero a que el activo presente una lateralidad. Es decir, que se mantenga en un rango. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Digamos que yo quiero que el activo corrija en tiempo, entonces lo que yo necesito es que empiece a hacer algo así. ¿Vale? Esto. No corrige en precio porque no cae en este eje, sino que se mantiene en este eje. ¿Listo? No sé negociar futuros. No importa, no importa, no importa. Kevin, no importa. Negociar futuros tendrías que entrar en una plataforma de bolsa para negociarlos directamente. Esto es casi como si estuviéramos negociando un futuro, obviamente sin el respaldo de una bolsa de valores, pero es lo más similar. Pues David, la verdad, yo de scalping poco. Creo que alguna vez hablamos de una estrategia de scalping, por eso pusimos estas EMAs. ¿Listo? Pusimos la EMA 21, la EMA, esta era la 8 y yo tenía otra, ¿no? La 50 no la habíamos puesto, EMA 21, 8. Falta una EMA acá y por supuesto la SMA. Bueno, claramente lo mirábamos en un marco como el de 5 minutos, pero bueno, no sé, es que con esta volatilidad que han tenido los activos, la verdad, scalping en esta volatilidad hay que saber escoger el activo. Sirve, pero hay que saber escoger un activo que se esté moviendo de manera clara. El petróleo, por ejemplo, vamos a ver el petróleo. Bueno, mira, el petróleo me encanta, lástima la volatilidad, porque este activo, lo que está haciendo, ya por fin se pudo consolidar por encima del 42. Me parece que esto va a subir fuerte, señores, va a subir fuerte, pero hay que esperar, hay que esperar. Hola, una consulta en relación al web de ayer. ¿Cuál es la diferencia entre la operación de mercado entre hacer una inversión y solamente especular? Claro que sí, Jessica, muy buena pregunta. Vale. Cuando tú especulas, generalmente el especulador negocia a corto o a mediano plazo. Yo especulo, por ejemplo, te hago un ejemplo. Yo digo que de aquí a mañana el petróleo que está cotizando en este momento se está ubicando en 42,69. Yo te digo, mañana va a amanecer en 46. Yo buscaría comprar en esos 42 para vender en 46 y ganarme la diferencia. ¿Listo? Que serían $4. El inversionista, ahora, si yo especulo, yo tengo que poner un stop loss. Es decir, yo te digo, mira, si el activo llega al 41,55, yo la verdad me retiro porque pues ahí en ese punto pararía mi pérdida. El inversionista lo que hace es que no compra, digamos, no compra directamente en una plataforma de estas, sino compra, puede ser contrato futuro, o bueno, incluso también en una plataforma OTC, no importa. Pero compra tantas cantidades que no le importa soportar una gran pérdida flotante. Es decir, supongamos que yo entonces tengo una cuenta aquí de 100 mil dólares y me voy a Nueva Orden y le doy a comprar y compro, no sé, bueno, aquí es que estas unidades son distintas, pero compro 100 mil lotes. Sí, pongo aquí 100 mil y le doy cómpreme a mercado. Yo esa inversión la voy a dejar meses e incluso años y no me importa si el activo cae. ¿Por qué? Porque finalmente lo que pretende el inversionista es que la valorización del petróleo, por ejemplo, los que invirtieron después de que cayó y llegó hasta costar, incluso estar en negativo,
pretendían era eso, no pretendían especular, sino simplemente invertir a largo plazo. Esa es la gran diferencia. Con oro hago scalping en 1 y 5 minutos, mi salvación estos días. Súper bien, Rafa. Súper, súper bien. Marcus, sí, la verdad, las plataformas de bolsa, para mí en lo personal, son más complicadas que, por ejemplo, MetaTrader 4. Para mí, ¿no? Habrá gente que diga, no, pero a mí no me parece. A mí me parece que sí. Por lo menos la de futuro, sí. ¿Vale? ¿El gráfico US30 en Tickmill se movería igual que el SPY? No, porque el US30, a ver, el US30 estamos hablando del Dow Jones, ¿listo? Entonces tendrías que buscar el DIJA en las opciones, ¿listo? En Charts buscas DIJA, que es el Dow Jones, el ETF del Dow Jones Industrial Average, ¿vale? Para que se mueva igual, sería entonces coger el SPY, que es el ETF, y compararlo con el US500. Sin embargo, recuerda que en los CFDs, como no hay lo que te explicaba Luis del volumen, como el volumen pasa es por bolsa, y como en OTC no hay bolsa, la cotización, el precio puede cambiar un poco, ¿vale? Eso se debe a los market makers. ¿Qué referencia de petróleo puedo operar y con una cuenta de 4.000 de cuánto la debo poner? No entiendo, referencia de petróleo, no, pues ambas son muy similares. Yo creo que es un poco más líquida el WTI, ¿vale? El de Texas, el crudo Texas. Con una cuenta de 4.000, por supuesto que lo puedes negociar tranquilamente. ¿De cuánto la debo poner? No entiendo eso. En cuanto a los lotes, ¿te refieres? Yo, digamos que lo que hago es, si entras con 4.000 dólares, cada trade que hagas, evalúa que no arriesgues más del 2% de tu cuenta. Entonces, en este caso, si tienes 4.000 dólares, el equivalente al 2% de tu cuenta, ¿cuánto serían? Serían 40 dólares. Entonces, tienes que arriesgar máximo 40 dólares por trade. ¿Listo? Esa es la forma en la que haces. Entonces, haces el cálculo. Los lotes que compras son respecto a tu riesgo. ¿Listo? Y no al revés. Sí, por supuesto, Byron, el S&P que no para, el Standard & Poor's 500 que no para de subir, no para, no para, no para. Ahora, el tema es que en algunos brokers, por ejemplo, en Tickmill, mira, por ejemplo, que el XTI, el petróleo XTI, que es lo mismo, es el de referencia a Texas. Esto aquí dice que no, no sé cuántos lotes, 10 lotes, esto es por las unidades de margen, entonces aquí ya no solamente tienes que calcular los lotes, sino el margen para saber exactamente a cuánto equivalen esas 10 unidades de lotes. El Dow, ok, el DAX 30, ya, ese es otro, ya, el DE30. Casi, casi lo confundo. Tú me preguntaste por el US30. El DAX 30, dame un segundo porque no sé. ETF del DAX 30, nunca he negociado el ETF del DAX 30. Claro que debe tener ETF, por supuesto. GE3L es el ETF. Aunque espérame porque aquí me aparece otro. En Investing me sale ETF Daily Short GY3S. Ah, pero este es el ETF para el futuro. Estoy seguro. Aquí me sale que es el GY3S, pero tengo que confirmarlo, tengo que corroborarlo. ¿Vale? Tengo que corroborarlo porque no estoy muy seguro. A pesar de los brokers que manejan el mercado OTC, son la mayoría Market Maker Method. Así es, correcto. Así es, Juanda. Market Maker Method. Listo. Entonces, pues nada, señores, esto es lo que tenemos. Por ahora, vamos a dar una revisión más profunda de los activos. Fíjense, por ejemplo, el eurodólar, absolutamente lateral. Este spike que hace, por supuesto, es gracias a nuestro señor Jerome Powell. Listo, un spike fuerte. Por supuesto, aquí salieron muchísimos inversores. Listo, muchos cortos, incluso toros, porque cerrar en esa vela no es tan complicado, la gente cree que vender en Forex es siempre igual. No, cuando hay volatilidad de mercado, tratar de salir de Forex es mucho más complicado, porque por supuesto la volatilidad de mercado, esto es una subasta. ¿Quién me compra, quién me vende? ¿Quién me compra, quién me vende? Claro, cuando uno negocia con un market maker, pues el market maker es la contrapartida. Pero normalmente es una subasta donde hay que ver quién compra y quién vende. ¿Listo?
¿Qué tendencia y estructura tiene en H4? Es una tendencia lateral, ¿vale? Lateral alcista. Ah, ok, ¿el euro dólar? Ok, el euro dólar, vale, perfecto. El euro dólar, claro, una tendencia alcista, por supuesto, mira la línea de tendencia que yo le tengo trazada. Es una tendencia alcista, sin embargo, esto es una etapa 3 de mercado, ¿vale? Una lateralidad. Lo que necesitamos ver entonces para continuar al alza, lo que está haciendo es interesante porque ya perdió la sobrecompra. Necesitamos que rompa esa etapa 3, que rompa, digamos, toda esta lateralidad. Yo diría que por encima del 1.19 podríamos ya estar pensando en unas compras. Por encima del 1.19 habrían cosas realmente interesantes. Hola Brian, ¿cómo estás? ¿Qué opino de las opciones binarias? La verdad me parece que eso, con todo el respeto, eso no sirve. Bueno, ahora lo pienso yo. Si hay gente que haga dinero, no lo sé, pero me parece que es demasiado arriesgado hacer un análisis para segundos. En mi opinión, eso no es válido. Yo creo que ya el tema pasa más a la suerte. ¿Listo? A la suerte. Tenía la venta en el euro dólar y iba en azules, no aseguré y me sacó en stop loss. Sí, claro. Efecto Powell. Efecto Powell. Sí. Listo, listo, listo. Euro dólar. Libra. ¿Qué tenemos por acá en la libra? A ver, tenemos una cola de techo. Bueno, en la libra se ve interesante en el marco diario. Regálenme un segundito, por favor, que se me fue acá la transmisión. A ver. Listo, creo que ya. Ya, ahora sí. Esas mechas grandes en los activos hoy sí, totalmente, Luis, mira. Esa, yo creo que esta mecha que hizo la libra en el marco diario es más volatilidad que realmente una cola de techo. Es que, mira, nuestro amigo Jerome sí que no, Dios mío, le encanta generar volatilidad. Libra ya, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Libra contra yen. A ver, pues subiendo fuertemente. Muy fuerte, muy, muy fuerte. Necesita lo mismo. Miren que cuando dio la corrección no aprovechábamos ese rebote, era para aprovecharlo rápido. Ahora necesitamos que otra vez vuelva, pero bueno, no lo sé. Al menos está en una resistencia en el marco diario. Listo, por acá está. No sé exactamente dónde la puse yo. Ah, claro, fíjense, de esta anterior P. Me acuerdo que yo negocié esta vez. Esto estuvo hermoso, esa negociación. Pero por supuesto puede constituir una zona de resistencia y rechazo para la baja. El libra dólar en H4, ¿qué zona debería romper para vender y para comprar? Claro que sí, en H4. Entonces, para vender necesita romper el 1.30, 2.36, que sería la ruptura del fuerte soporte y la línea de tendencia secundaria en H4. Y para comprar debería ubicarse por encima de los máximos, es decir, por encima del 1.3259, siempre y cuando presente un movimiento limpio y no tenga mucha verticalidad. ¿Listo? Eso sería muy importante en Libra, pero para vender claramente solamente con que vulnere esta intersección de la línea de tendencia y del soporte, podríamos entonces claramente hacerlo. Hoy veía estados que decían te amo, Paola, jaja, sacando ganancias en el oro en ventas de la mecha más de 430 pips, ¿en serio? Vea pues, bueno, también los que compraron acá y vendieron, no sé, por acá, es que claro, eso, a ver, uno en ese momento de scalping, eso le da a uno como un 7 a 1. Más, si uno pone un stop pequeño, algo así, da como un 6, 7, 8 a 1, más o menos. Por supuesto que sí. Nuestro amigo Jerome. Llevas el libro, ahora tiene grandes subidas y bajadas en H1, así es. Eso, pues, finalmente los mercados no están muy agradables, que digamos, ¿no? Están en fuertes lateralidades. Fíjense, a mí yo, por ejemplo, negociar un activo que esté así, eso no me gusta. Mire, hace que casi que lo mismo. La misma subida toca un techo, busca un piso. La misma subida es casi que lo mismo siempre. ¿Listo? Casi que lo mismo siempre. Entonces, para mí es un tema difícil de manejar, al menos para una estructura de inversión intradía o largo plazo. Evitando claramente el scalping, porque es que yo no soy, la verdad, casi no hago scalping, entonces, por supuesto, ya ahí la cosa cambia. Yo no sé, yo pensaba que la segunda mitad de agosto iba a ser mejor,
pero pues como estamos viendo, parece que no. O bueno, hay algunos que les está yendo muy bien. Mis felicitaciones, la verdad. Pues negociar y tener ganancias en un mercado así es increíble. Yo quisiera que rebotara nuevamente la línea de tendencia, ¿vale? Si rebota la línea de tendencia en H4, buscaría una compra. Porque en esa, me imagino que en esa resistencia ya estaremos esperando un fuerte retroceso, una resistencia potente que viene ya de una zona muy importante del pasado. La sesión de Londres estará movida. Ay, esperemos que sí, David. Yo espero que sí. Los viernes es un día muy volátil, entonces tal vez sí. Brian, pues depende cómo te sientas tú. Digamos, a mí no me gusta, ¿vale? Yo solamente utilizo un promedio móvil simple y mis soportes y ya. Pero hay gente que le ayuda a tener un RSI o tener un MACD, ¿vale? Ya depende cómo te sientas, ¿listo? Digamos que no es necesario, no lo es. Se puede con acción de precio, pero por supuesto, si tú te sientes bien con eso, pues lo haces. ¿Recuerdas a los FEDs anteriores? ¿Eran más predecibles que Powell o no? Sí, claro, por supuesto. A mí me gustaba mucho Janet Yellen, la anterior presidente de la FED. La verdad, me gustaba bastante. O fuera, esa señora sí que atemorizaba en el mercado. Yo me acuerdo que, y por ejemplo también en el Banco Central Europeo, Mario Draghi, es que con Lagarde no pasa nada. Con Draghi el euro hacía unas maromas hermosas. Mañana habrá salseo en el canadiense. Sí, señor Juan Damas, ¿te hace cuánto no utiliza el FIBO normal? Nunca lo he utilizado, David. Nunca en mi vida analicé un activo con un Fibonacci. Nunca, nunca, nunca. Me acostumbré a utilizarlo como una herramienta de relación riesgo-beneficio y desde aquel entonces, hace que casi ya 7 años, tal vez, no utilizo un FIBO normal. No lo utilizo. No lo utilizo. Un segundito, porque se me está saliendo. A ver, listo por acá, papá. Listo, 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 listo. ¿Qué más quieren que veamos? ¿Qué activos les interesaría ver? De pronto, si tienen algo. Ay, a ver, no me acordaba que había uno interesante. Libra neozelandés. Oiga, dio el rebote y efectivamente cayó y me gustaba. Y sí, a mí se me olvidó este activo. La verdad, se me olvidó. Marcó cola de techo, todavía está muy bajista. Quieto, pero bajista. Se ve bien para vender. Se ve bien. El USD CAD, porfa. Claro que sí. Bueno, ese está complicado. Va a estar duro porque está muy volátil. Pero en este, si quieren adrenalina mañana, entonces, por encima del 1.31.36, comprarlo. ¿Listo? Por encima de ese 1.31.36, que es esta triple zona de soporte, compras fuertes. Si se mantiene por debajo de esa zona, ventas fuertes. ¿Listo? Gracias a Draghi le cogí amor al euro australiano y al euro neozelandés. Sí, es que con Draghi las cosas eran bonitas. Sebas, ¿la configuración del FIBO la puedes compartir? Sí, claro que sí, Diego. Bueno, ya que estamos en preguntas y respuestas, y por favor acuérdenme, hoy la voy a volver a hacer, porque después me dicen que cuando, yo casi no la, pues la he hecho varias veces, pero como los videos quedan grabados, no la hago mucho. Listo. Entonces, sacan su Fibonacci. Por acá está, se llama Draw Fibonacci Retracement o dibujar retrocesos de Fibonacci. A ustedes no les va a aparecer así. ¿Listo? Les va a aparecer otra cosa completamente distinta. Pero sí les va a aparecer esta línea punteada roja. Entonces, si la cogen de las esquinas y le dan, bueno, donde sea le dan doble clic, en las esquinas la pueden agrandar o minimizar. ¿Listo? Le dan clic derecho encima de la línea roja, Fibo Properties o propiedades de Fibo. Y se van, les va a aparecer en común, esto lo dejan igual, se van a niveles de Fibonacci. En niveles de Fibonacci empiezan a cambiar los niveles y la descripción de cada uno. Los niveles es muy sencillo, van del 0 en orden numérico hasta el que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces pueden cambiarlos, simplemente 0, 1, 2, 3, 4, 5. En descripción, entonces, ojo, voy a hacerlo. 0, la mía es stop loss, espacio. Guión al medio, signo de porcentaje y signo dinero. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? Copio solamente desde el guión, porcentaje y dinero, le compro control C. Y va, nivel 1, entrada y control C. ¿Listo?
Nivel 2, 1, 2.1, control C. Nivel 3, 2, 2.1, control C. Nivel 4, 3, 3.1, control C. Nivel 5, 4, 2.1, control C. Control B, perdón. 6, 5, 2.1, ta, 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 y así sucesivamente. Bien, incluso acá, miren que me acabo de dar cuenta que acá tengo, en vez de un 1, tenía era como un signo de exclamación. Y así hasta el que quieran. Yo lo tengo hasta el 13A1, le doy OK. Y fíjense entonces que cuando lo trazan les da una relación riesgo-beneficio. Entonces, que ustedes quieren comprar y quieren saber cuánto se van a ganar si compran acá y tienen un stop loss por acá. Entonces dicen, ah, mire, si llega hasta este nivel me gano 3A1, tres veces el riesgo a azul. ¿Listo? Eso sería el Fibonacci y eso ya les queda guardado. Bueno, este color ustedes lo escogen. Eso también lo hacen en acá, en estilo. Yo lo tengo dark blue y creo que le tengo un grosor 2. Sí, grosor 2. Así es. Listo. No, Marco, la verdad, pues es que hay gente que le ayuda bastante. A mí, pues, no me hace falta. Dólar kiwi. Ah, vamos a ver el kiwi. El kiwi estaba interesante ayer. Ya está, se me había olvidado el kiwi. ¿Qué se me olvidó el kiwi? El dólar kiwi. Dólar kiwi. Se ve alcista. Le queda espacio. Le queda espacio. Yo creo que mañana podríamos comprar. Está algo sobrecomprado, pero creo que va a seguir subiendo, la verdad. Claro que sí, Diego. Con mucho gusto. ¿Alguien de aquí sabe modificar el FIBO, pero en TradingView? Uf, es difícil, Luis. Yo alguna vez intenté y es muy complicado. Es muy complicado. Es muy, muy complicado. No sé por qué será tan difícil, pero en MetaTrader es la única donde puedo hacerlo tal cual como yo quiero. En otras plataformas no he podido. ¿Vale? No he podido. No he podido. Listo, esa es la manera. Entonces, ya me voy a acordar que el jueves, hoy es que 27 de agosto hice el mismo. ¿Pero el dólar CAD o el CAD yen? Ah, ok, ya. CAD yen. Sí, pues tiene una resistencia muy pegada que la vez pasada lo hizo retroceder fuerte. Ah, pero sí. Vamos a ver la siguiente resistencia. Bueno, es que aquí tiene, es que está toda... Está pegada, pero sí, sí, sí puede seguir subiendo. El tema es que está sobrecomprado. Necesitaría al menos una pequeña corrección. Sí, así es, David. Muy sucios los activos después de lo de Powell. Antes que yo negociaba fundamentales, cuando yo negociaba tipos de interés o un discurso de Powell, eran velas de rango amplio, no colas, ¿sí? No sé, yo es que yo antes era fanático. Me encantaba, por ejemplo... en tipos de interés de la Reserva Federal me iba para este. Uy, esto era una belleza. Negociar esta vaina era súper lindo. Me hacía 6, 7 a 1, 8 a 1. Pero cuando perdía, perdía bravo también. De esta semana, Luis, ninguno. En Forex, la verdad, ninguno. Esta semana ha estado una semana, para mí, en lo personal, difícil en Forex. Porque mi manera de negociar es un poco más tipo swing, un poco más alineada a buscar movimientos que duren días y no que duren minutos u horas. Los activos no están interesantes. Vamos a ver qué pasa en la europea y en la americana, muy pendientes. En la apertura se está moviendo mucho Forex, entonces hay que esperar la americana. Un segundito que tengo por acá preguntas y no había visto. ¿Neozelandés yen? Claro que sí, por supuesto que sí, ya lo reviso, Ever. Qué pena que no había visto. ¿Neozelandés yen? Dame, lo reviso por acá. Vamos a poner acá. El kiwi yen. Está el kiwi yen. Tú dices que lo tienes en largos. Bueno, pues beneficios de esos largos. Este soporte en H4 está fuerte. Un segundito. Ah, ya, ok. Es que esto no había cargado. Desde el 6.969.200. Ok, súper bien. Lo tienes largo desde hace rato. Desde un buen punto. Está súper bien, ya. En el marco diario, vamos a ver qué resistencia se enfrenta. La próxima resistencia fuerte, mira, tu target
Debería ser en 71.226. ¿Listo? Ese sería el target. Es una muy potente resistencia, ¿vale? Este 1, 2, 3, 4, 5 picos. ¿Listo? Te recomiendo en esa zona. Y por supuesto, trailing stop, ir subiendo stop. Pero cuando duran días, esos movimientos no tienen un costo adicional en Forex. Sí, por supuesto, claro que sí. Cuando tú dejas el trade abierto, tienes que pagar un rollover, pero es un costo pequeño. Bueno, pues a mí no se me hace tan alto. Obviamente, si vas a dejar una posición un año, sí es un costo que se hace. La verdad, no es, pues no es, mejor dicho, no es una buena idea dejar un activo un año. Si lo dejas 2, 3 días, 4 días, no pasa nada. Euro australiano, claro que sí, por supuesto. Vamos a ver si pronto está haciendo algo interesante nuestro amigo euro australiano. Cayendo fuerte, fuerte, pero fuerte. Obviamente, mega extendido, que es lo único que me preocupa. Pues yo creo que en cualquier momento esto rebota simplemente por la extensión. Buscar un trade es muy arriesgado en comprar simplemente porque quiero decir, porque les digo, ah, es que está extendido, entonces va a rebotar. No. No, igual le queda mucha fluidez bajista en diario. Puede que entonces ese rebote simplemente marque un máximo menor y continúe a la baja. ¿Vale? Pero entonces más cortos acá, a menos de que haga un retroceso, un pullback. Euro-yen, ¿lo ves para un corto? Euro-yen. Euro-yen, vamos a ver. ¿Para un corto? No, todavía no. Todavía no, porque los mínimos están más altos que los anteriores, está muy alcista en el marco diario, le queda espacio hasta la siguiente resistencia. Está complicado. Está complicado todavía para cortos. No me interesa mucho el activo en cortos. Habría que esperar. Hasta una pregunta un poco indiscreta, no sé si se pueda hacer y es sobre un broker para operar acciones que deje abrir en Colombia. Bueno, no puedo, Rafa. Acá. Todo lo que sea brokers, ya sabes que solamente yo sé, pues que Tigmin tiene acciones y por supuesto, pues podría, pero si digamos que en la política de privacidad del webinar, no te lo puedo decir. Pero hay bastantes, ¿vale? Hay muchísimos. Simplemente es que busques en Google y créeme que hay ¿y qué pasa? Con acciones no tienes que preocuparte por la regulación porque todos están regulados por la Bolsa de Nueva York. Entonces. No hay, ahora, no, pues obviamente también hay estafas por ahí, ¿no? Pero pues si el broker está en Nueva York, no te preocupes. Australiano Kiwi, claro que sí, vamos a verlo. A ver si está haciendo algo interesante este señor australiano. Esto está interesante. Me gusta el australiano Kiwi, rompió este fuerte soporte, está haciendo un LH en H4. En H4. A ver, dibujémosle la resistencia por acá. Acá, listo. Por debajo del 10930. Esto me parece que podría ser corto. Se ve bien. Se ve bien con esta ruptura en H4. Pareciera que quiere entrar en una etapa 4. Es una fuerte resistencia en el marco semanal. Sí, me parece que podría ser. Podría ser. El SP me trata bonito, pero las divisas me patean. Algo estoy haciendo mal. Allí tomaré una pausa. El Standard & Poor's se trata bonito. Bueno, qué bien. Compras al S&P, al menos hasta que. Bueno, yo no me la aventuro a compras como tal al S&P. Pero bueno, hay que estar pendientes porque también pronto recuerden que se va a venir la corrección. ¿Listo? También la corrección, estamos cerca de tener esa corrección. ¿Listo? Eso sí, para que lo tengan muy, muy, muy en cuenta. ¿Cómo está el mercado para hacer swing ahora? Me ahorraría tiempo si podría poner una orden para toda la semana y tener una ganancia mejor. En Forex está difícil, Luis, la verdad, está muy complicado. Todavía, hay que esperar. Yo creo que hay que esperar a septiembre. En septiembre también tal vez las cosas mejoren mucho, ¿listo? Tal vez las cosas vayan a mejorar en septiembre. Yo creería que sí. Yo creería que en septiembre la cosa va a cambiar y podremos empezar a ejecutar swings en H4. Listo, dejarlos tiempo, pero por ahora mi recomendación es esperar a septiembre. ¿Listo? ¿Vale? Esa es mi recomendación. Mañana, pues estén muy pendientes en la sesión americana. Vuelvo y repito, esa es la sesión en la que realmente se está moviendo el mercado. Entonces, pues muy pendientes. ¿Listo? Extraño ese Forex que se puede dejar operaciones largas. Yo también, Yuri. Yo también.
No te imaginas cuánto lo extraño, porque yo, ese es mi estilo operativo. Y pues así como está el mercado, no se puede. No se puede. ¿Sabes qué tal la formación en PEN Libre Allende H1? Libre Allende en H1. Está interesante. El tema es que tiene un poco de sobrecompra, bastante, bastante sobrecompra. Entonces esa sobrecompra puede ser que cuando suba se devuelva, listo. Así es lo que dice Juan. Intraday, scalping, pero swing en estos momentos está muy, muy complicado. Muy complicado. Esperemos que septiembre mejore, pero bueno, creo que nada está garantizado en estos momentos. Pero hay que esperar, tener paciencia. La virtud del trader también es tener paciencia, ¿vale? Señores, un placer haber estado con ustedes. Muy buena sesión. Gracias por todas sus preguntas. Me encanta que en una sesión de preguntas y respuestas hayan hartas preguntas. ¿Algún par que estás esperando movimiento para mañana? ¿Algún par que esté esperando? La verdad, no. De pronto el canadiense podría ser con la ruptura de ese 1.31, 36 para compras o si no. Me gustaría más para compras que para ventas. De pronto por debajo también habría ventas, pero bueno. No operar también es trading, así nos dice David, así es, completamente. Entonces, pues nada, para que tampoco se desesperen, así es. El trading, no. Ustedes abren un negocio y no, el negocio no es todos los 12 meses les va a dar plata a menos de que sea Amazon, ¿no? Entonces, también es igual. Bueno, gran abrazo para todos, con muchísimo gusto, una excelente sesión. Nos vemos el domingo, pasen una excelente noche, pasen un excelente fin de semana y nos vemos súper recargados el domingo con un premercado semanal, revisión general de activos financieros, para ver si septiembre nos trae algo más bonito. Un excelente fin de semana también para ti, Denise, claro que sí, Melissa, muchísimo gusto, claro que sí, Marco. Y por supuesto, claro que sí, Juanda y Luis, un placer como siempre. Como siempre. Claro que sí, Jessica, lo mismo para ti. Diego, feliz noche. Cuídense mucho. Chao, chao.